Estamos con el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, el licenciado Zuñaga. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues muy contento aquí de venir a festejar a Claudia y a su programa de Claudia Arellano, que cumple su segundo año, su segundo aniversario, un éxito de programa y la verdad me siento muy contento. Claudia siempre ha estado muy pendiente de lo que es Cruz Roja, nos ha apoyado mucho y para nosotros es muy importante estar con ella aquí este día de su aniversario, de su programa. No, muchas gracias por acompañarnos. Oiga, pasando un poco más a lo de la Cruz Roja, tengo entendido que firmaron un convenio referente a los accidentes viales, ¿un plan? Sí, fíjate que es un convenio muy interesante, es un programa que se llama Pilotos por la Seguridad Vial. Todos los pilotos de la escudería Telmex lanzan este programa con ayuda del gobierno federal y de las instituciones privadas y de las instituciones públicas. Es un convenio por medio del cual nos allanamos y alineamos todos para que la gente respete ciertas normatividades para conducir los automóviles y que con ello reduzcamos, el objeto es reducir el número de accidentes. Y para la Cruz Roja la prevención es muy importante porque hoy en día, como tú sabes, nosotros al año prestamos más de 1.200.000 servicios de ambulancia. Entonces, el principal causa de mortalidad en México y en el mundo en jóvenes es la de accidentes. Por eso tenía que dedicarle este evento a mi papá que está en el cielo, porque mi papá fue un gran político y un gran comunicador y creo que parte de lo que soy hoy laboralmente se lo debo a él, así que a mi papá es. Por el otro lado quiero agradecer, por supuesto, bueno, la televisión sabemos que es un esfuerzo colectivo, nadie puede estar haciendo nada solo, todos y cada uno, desde el switcher, el iluminador, todos son importantísimos y créanme que lograrlo día a día sí cuesta trabajo. Por el otro lado quiero agradecer, bueno, a Grupo Fórmula antes que nada, a los señores Azcárraga, que han confiado en tanta gente dándonos la oportunidad de ser parte de este sueño llamado la televisión. Alberto Bustamante, Betito, levante la manita. Alberto, que me trajo hasta aquí y que me ha llevado todo este tiempo de la mano y con su valiosa asesoría. A todo el equipo de camarógrafos, bueno, ya lo decíamos, switchers, iluminación, etcétera, ninguno es más importante que el otro, la televisión es 100% de equipo. A Leslie Santander, nuestra editora y colaboradora permanente. Les, ¿dónde andas? Tu manita, ahí está Leslie. A Diego López, mi aliado y compañero de locuras en este camino. Dieguito, ¿dónde andas? Está conmigo desde el radio, ahí está por allá atrás. Bueno, uno cree que los amigos nomás se conocen, dicen que en la cárcel y en el hospital, pero no es cierto porque yo sí tuve oportunidad de conocer amigos grandes y constatarlos para la organización de este evento, sin ellos no hubiera podido hacerlo, ya sabes por qué lo digo. Mil gracias a Juanito Becerro por tu talento y tu fe en mí, gracias por esta producción tan hermosa, esto se lo damos a Juan Carlos Becerro, gracias Juan. También gracias a Jesús Toledano, Chuchito, por su disposición y cariño de siempre y por ser un gran amigo de tiempo completo. Chucho, todos mis besos, todas las flores me las regaló Chucho también. También quiero agradecer a Iván Ortiz por su calidad personal y apoyo incondicional, Ivancito. Y bueno, no terminaría, aquí hay gente muy querida, muy importante. Y bueno, mil gracias a todos mis amigos, colaboradores, por acompañarme este día. Me siento muy halagada de saber que estuvieron siempre abiertos en asistir y compartir conmigo esta noche, que es tan importante. A todos mil, mil gracias. Ya vamos a empezar con el video, les doy la bienvenida. Gracias, gracias, bebé. Como ustedes lo escucharon, se ha compilado en un documento que ustedes van a ver a continuación, un poco nada más de todo el trabajo, de todos los logros, de lo que ha sido un éxito de verdad en la televisión mexicana y que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de haber resumido, ¿no? No hay tiempo suficiente para ver todo lo que implica el éxito que ha logrado este equipo, sin embargo, hay una pequeña muestra que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es la factura más fuerte o la no tan agradable de esta decisión que tomaste de dedicarte a esto? Ay, ahora sí, esta es muy buena pregunta. Nadie me la había hecho. Gracias, Claudia.
el no cuidarme en mi salud, el ser una muchacha que, pero también tiene parte de mi culpa mi marido, porque mi marido no me ponía en mi lugar, todo lo que yo le pedía, todo me compraba. Ay, que llévame a comer esto, que llévame, compre, y me gustan los pasteles, y mi marido todo me consentía. Era para que me dijera, me estás subiendo de peso. Ay, no, mi marido me decía, cuando me llegaba a llamar la atención la familia, me dice, Lolita, la veo que está bajando, está subiendo de peso. ¿Qué tiene? Así la quiero yo. Pues la carta de la eterna juventud, esa no existe, pero creo que la más cercana sería hacer ejercicio, ¿no? Exacto. Realmente ahí lo que tomamos en cuenta nosotros como entrenadores es tratar también de estar en contacto con los médicos para saber qué tipo de problemas metabólicos podemos atacar aquí en el gimnasio y hacerles una vida más saludable. Eso es. ¿Cómo te sientes, Clau? Muy bien, si se siente. ¿Qué más te pide? Hay dos canciones que me piden constantemente. Una que se llama Qué mal amada estás, de Roberto Cantoral. Y otra canción que se llama Hasta que vuelvas, de la autoría de Felipe Gil. A ver, ¿nos puedes cantar un pedacito de alguna? Pues la de Hasta que vuelvas dice... A ver. Andaré tu risa, que dejó tibio mi lecho. Buscaré tu llanto, que olvidarás en mis manos. Es un personaje de comedia. Uh-huh. Siempre te tienes que basar en alguien cercano a ti. Uh-huh. Y no solamente de comedia, en muchas cosas. ¿Tú, entre más a quién cercanos, te la mejor? Yo me basé mucho en mi mamá. Es mi mamá, cuando se angustiaba mi mamá, porque mi mamá era. Es que mira, mijo, lo que pasa en la vida, a veces yo me siento muy sola, a veces yo no quiero a veces darlos con la carga y todo eso. Yo por eso, mira, mejor callada. Pero mira, la vida da vueltas y les va a picar la cola, van a ver. Gran conocedor de lo que es la tele, el periodismo. Muy conocido y para mí muy querido. Mira, para mí tú de veras, Gudini, eres un cronista, porque yo no te puedo llamar de otra manera, cronista de los espectáculos, la manera en la que lo haces, la pasión con la que lo vives y además la certeza con la que cuentas tus historias. Yo siempre, la verdad, te lo he admirado muchísimo. Pues son 40 años ya de estar en esto. Si wow. Dios me dejó con vida y con salud, así cumplo es. 60 años y 40 años en el mundo del espectáculo. Y un placer estar con una mujer no como tú. No perdiste todo, la salud no la perdiste y el talento tampoco. Ah, mi reina. Te quiero muchísimo. ¿Qué opina, por ejemplo, de la lucha de mujeres? Que también se ha puesto, pues bueno, más de moda que antes, ¿no? Yo veo ahora como que... Bueno, yo creo que son compañeras. Muy buenas. Muy buenas. O sea, muy buenas luchadoras. Sí, claro. Sí, por eso. O sea, la mujer ya nos está ganando, entre comillas, ¿no? Nos está ganando porque hay muchas cosas que el hombre... como los que las mujeres hacen, lavar, planchar, muchos hombres no lo hacemos, ¿no? Pero en este caso yo sí, no soy mandilón. Esos son mejores hombres, tú no te preocupes. Sí, completo, sé lavarse, planchar. Pero pues eso no te va a hacer miedo. Claro no, por supuesto. I was doing this. Congratulations, I love the policy and I love sake too. So which one is the best one? Le digo que... That depends. In the middle ones, I like dry one. Dry, all dry. All dry. Middle ones a lot of flavor. Uh-huh. So maybe you can... drink it before, maybe aperitif, whatever, in the end. So maybe with eating, is the first one's got, with eating's good. So in the restaurant, I could ask, for example, I want to eat that one, which one do you recommend me for? Yeah, everything. This is Japanese food. So mm-hmm. Japanese food matching sake, okay. It makes sense. With all of them, all it's of the them. Same. Yo les voy a decir una cosa, mentiras yo no digo, y estoy rayada. Acércate para que vean qué rayada. Yo no digo mentiras, ¿sí saben por qué? Porque estoy con Fato. A lo mejor no tenía juguetes caros, pero tenía un gran amor de mi padre y la enseñanza de saber el valor que tiene un gran árbol como el chote, como ver a mi padre en la siembra del tabaco, meterme entre el medio del tabaco, respirar el tabaco. El brasero de mi madre. Y eso me lleva un día, a los 13 años, a darle forma a un sentimiento. ¿Me entiendes? Cuando digo, yo soy un príncipe sin más que un saludo, un triste como estás. Es mi palacio, un tejabán y mi guardia es un robusto can. ¿Soñaste con estar viviendo este momento? Soñé con ser gobernador de mi estado. Uh-huh. Y a partir de ser gobernador de mi estado, evidentemente se fue construyendo el sueño de poder ser presidente de México. Oye, dime algo, ¿tienes alguien que te asesore cercano? Ahora sí que desde un terapista, un gurú, un alguien que te ayude a tener los pies en la tierra. Bueno, para ese propósito no necesariamente. Uh-huh. Mi esposa seguramente es mi mejor psicóloga. Es con quien yo creo que me apoyo. Uh-huh. y nos apoyamos mutuamente. Yo creo que cuando tienes una buena relación de pareja, claro, sin duda le da una gran fortaleza a todo lo que hagas, uh-huh, en casa y fuera de casa. Pues mira,
podrás tener muchos asesores, seguramente, claro. Y los tengo, y sí, todos seguro. Los candidatos seguro estoy que los tienen, pero lo importante es no perder tu autenticidad, uh-huh. perder tu esencia de quién eres realmente, la que te ha acompañado no solo en las áreas de responsabilidad, sino en toda tu vida, en distintas tareas, uh-huh. en distintos espacios, en tu vida familiar, en tu vida pública, y esa es la que quiero que finalmente la sociedad mexicana conozca. Ya desde hace algunos años vengo trabajando aquí, pero pues sí, ahora estoy al mando de ella y estoy al frente de ella, y pues sí, hay que dedicarle y hay que estar presentes. Y bueno, es muy noble esta institución es de todos los mexicanos, y pues el objetivo es ayudar a todos aquellos que estén en situación vulnerable o desgracia. Porque nadie es tan rico para no necesitar la Cruz Roja, ni tan pobre para no poderla ayudar, porque hay gentes que nos pueden dar un peso, o 10 pesos, o 100 pesos, uh-huh. y hay gentes que pueden ir en un coche precioso, nuevecito, y accidentarse, y lo que llega primero es la Cruz Roja, y entonces pues son atendidos por la Cruz Roja, y bueno, pues ya ves las instalaciones que estamos aquí en nuestro hospital de Polanco, el hospital de trauma es una maravilla, tenemos tecnología de punta, y la verdad pues estamos muy contentos por eso, ¿no? Estuve en el Hotel del Paseo por más de 3 años, estuve desde bellboy hasta subgerente. Pues es que hay que saberle de todo, Don Hugo, ¿no? Salinas. Sin duda, claro. Así. Ya se nos acabó el tiempo, Miguel, pero es tu casa, Miguel Ángel, Miguel, Torruco Márquez. Gracias por lo de Ángel. También eres un ángel. Pues estamos con Omar Fierro, que además de que es un tipazo, porque la verdad sí lo es simpático, talentoso, platicador, dicharachero, y además tengo el honor de conocerlo hace mucho. Fíjense, me llegué a tocar conducir con él, nada más que yo le daba exactamente como al ombliguito, más o menos. Derecha, ella siempre me hablaba bien derecho. Ya, hablando de chicharos en cazuela, de verdad te voy a meter un día para que me guises, a ver si es cierto. A ver si sí, sí es cierto, porque dicen que los que guisan, guisan bien. Ya me dijo que hace cosas complicadas. No me va a guisar a mí. O sea, él me va a guisar para que yo me lo coma. Apaga la cámara, apaga la cámara. Gracias, Omarcito. Hasta que se nos hizo, caray. Si no hacemos así, no podemos irnos a tomar un café. Tenemos que hacer un programa para vernos. No lo hemos logrado, ¿verdad? Sí, ¿no? Y a Jenita Ibarra, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Clau, Pame, ¿cómo están? Gracias a todos. ¿Cómo están? Oye, dime una cosa, en cuanto a la seguridad, que está ligado con esto que comentamos. Entiendo y lo he oído mucho, que sí ha bajado los índices, digo, ahí están las cifras, pero la percepción de repente no es esa. ¿Qué me comentas al respecto? Mira, estamos trabajando muy fuerte por la percepción. Uh-huh. Es la parte más difícil para que tú puedas empatar lo que es la realidad con la percepción. Te cuesta muchísimo trabajo. Es lo que se conoce como inseguridad subjetiva. Uh-huh. Y la Ciudad de México está haciendo un esfuerzo muy importante para que la inseguridad subjetiva baje, para que haya mayor seguridad en la ciudad y para que esa percepción sea en el mismo sentido. Oye, que te digan 888 bizcocho o así. Así te dicen, ¿no? Hoy lo entendí, sí. Hoy lo oí. ¿Qué sientes? ¿Se te hace graciosísimo? Pues la verdad es que es muy buen ánimo el que hay. 888 bizcocho. Sí. Así le dicen. Esa es la que se puede decir en la tele. No, bueno, no he oído la otra versión.